5 curiosidades del Triceratops de Jurassic Park. El Triceratops es uno de los dinosaurios que más gustan a la gente, y estoy seguro que si hiciéramos una encuesta de cuál es vuestro herbívoro preferido, este animal estaría mínimo en top 3. Su nombre significa cara con tres cuernos, y es un ceratópsido que habitó en el periodo Cretácico. Medía de 8 a 9 metros de largo y pesaba hasta 9 toneladas, mucho más que un elefante africano. El Triceratops que vemos en Jurassic Park enfermo fue uno de los primeros dinosaurios que creó InGen, y a pesar de ser un auténtico éxito, enfermaba con muchísima frecuencia. En la película no lo explican, pero una de las razones por las que enfermaba era porque no tenía una dentadura apropiada para masticar alimentos, lo que le hacía comer en ocasiones piedras, y por eso se ponía malito. El animatrónico de este animal fue el único que viajó a Kauai, ya que el resto de los animales que vemos en la película están grabados en los estudios Universal de Los Ángeles. En la novela de Michael Crichton, en vez de aparecer un triceratops, el dinosaurio que está enfermo es un stegosaurus. Spielberg quiso cambiarlo porque el trick era su dinosaurio favorito, y así se reflejó en los gustos de Alan Grant. Curiosamente, con el dato anterior, junto al Indominus Rex, el otro híbrido que podemos ver oficialmente en la saga es el stegoceratops, una mezcla de ambos. Sígueme y dale like para más curiosidades.